¿Pero qué? ¿Pues qué? No, es que no traigo. Tengo uno aquí en mi casa, si quieres vamos. Vale. Va, vamos. ¿Y a qué te dedicas o qué no? Soy barbero. ¿Y tú qué onda? ¿Vives solo? Vivo con mi familia, pero ahorita no están. Fue al internet y fue a sacar unas impresiones, entonces... Porque más tarde voy a la universidad, pues ahorita ando haciendo como que tarita y todo eso. Ah, ya. Sí, tú, aparte, ¿dónde cortas tu cabello o qué onda? Pues por aquí cerca, a media hora de aquí. Ah, va, entonces así te queda cerca. Sí, algo así, pero por aquí no conozco bien. Ah, ya. ¿Y qué onda? ¿Tu amigo vive para acá o qué? Me dijo que lo topaba aquí donde está este bar. Ah, ya. Pues eso se pone bueno en las noches, ¿eh? Está cheleando y se pone divertido. Sí, es lo que me estaba diciendo. Que... Ah, entonces vienen ahorita a echar acá un... Ajá, un pero ya se tardó. Nada más que como no traigo un CD. Ah, va. Pues sí, ahorita te presto uno aquí en mi casa. Sí. Nada más Estaba viendo a ver si venía tu amigo, pero creo que no. No, dicho ya se le marqué, pero no contesta. Ah, pues a lo mejor ya anda perdido, porque luego acá las combis como se tardan y los... No sé, luego los mercados, ya saben, ¿no? Se ponen. ¿Y tú qué onda? ¿Quién está viviendo aquí? Pues un tiempo me acabo de venir para acá porque donde vivíamos, como que ya era muy pequeño, entonces ahorita decidimos como movernos un poco de la ciudad y ya nos venimos para acá. Ah, va, ¿y qué onda? ¿Tienes novia? No, ahorita soltero. ¿Y eso? Pues ya sabes, ¿no? Las relaciones están complicadas, entonces he decidido quedarme como pues. Solito, un rato. ¿Y tú qué onda? No, yo sí, soltero. ¿Soltero? Es sí. Mejor. Es mejor, te diviertes más, ¿a poco no? Sí. Sí, yo también siempre preferido estar solterito. Solterito es mejor. ¿Y ahorita no llega nadie en tu casa? No, ahorita no hay nadie. De hecho, mi hermano está en la prepa y entonces llega más tarde. Mis papás están trabajando y ahorita te digo que fue a imprimir unas cosas para la universidad y así. Ah, ya. Ok. Espérate, déjame. Ah, pues está abierto, espérate. Ah, va. ¿Para dónde? ¿Para? Aquí, mira, la escalera hacia arriba. ¿Arriba? Sí, te digo. ¿Cómo? ¿Aquí lenta? Sí, porque esta tiene unos mesecitos que... Que nos venimos para acá. Pásate, estás en tu casa. ¿Se puede? Sí, adelante, adelante. ¿Qué onda aquí? ¿Quién vive? Nada, sus papás pues... ¿Y tú? ¿O no, tienes... también con mi mamá. ¿Tienes hermanos? Va. Sí, tengo un hermano que está en la prepa, en la universidad. ¿Y qué sale? Pues más tarde, digo. La verdad es que. ¿Cómo se llama? Luego lo espero, luego me voy, luego ya tarde se va con sus amigos, pero... Ah, ya. Pues, muy bien. ¿Y tú qué onda? ¿A qué más te late hacer o qué? Pues de todo. ¿Sí? Órale, de todo, ¿cómo es eso de todo? Pues, yo ahora digo que probara de todo y pues allá. Ah, bueno, pues sí, eso es muy bueno, probar de todo, ¿sabes? ¿Cómo ves? Muy bien. Hubiese visto tu playera, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú la compraste? ¿Está? Sí. Ah, la compré allá en Ciudad de México. Sí, muy bien. Sí. Ah, mira. Sí, esto se ve bien. Y luego. No sé, tú dirás. Ok. Chale, ¿dónde está mi hermano? Dijimos que nos íbamos a ver aquí, pero nomás no lo veo. Ya me dejó solo este menso. Te lo voy a marcar. A ver si me contesta este niño. Dale, no me está contestando, me manda abuso. Le voy a marcar a su amiga a ver si sabe de algo de él. Bueno, sí, estoy buscando a mi hermano, ¿sabes dónde está? Porque según nos dijimos que nos íbamos a ver aquí en la salida, pero pues no ha venido por mí. Y pues ya me cansé de esperar, que sí ya me quiere ir a mi casa. Pero pues no sé nada de él. ¿Tú sabes dónde está? Pues sí, le había dicho que aquí, incluso le marqué en la mañana, pero no lo veo, no está aquí.
pues según me había dicho que iba por unas cosas y luego venía. Pero pues no ha llegado. Pues no sé si esté allá en la casa. Pues necesito saber si no para irme o qué onda. Sí. Ah, bueno. Sí, está bien. Si no, ahorita le sigo insistiendo. Pero ya. Vale, gracias. No. Por eso le voy a decir a mi papá que ya no le dé permiso para salir, porque no. No más no da ni una. Oh. Güey, ya estoy aquí afuera. Tú dime si te espero, ya me voy a ir. ¿Por qué no me contestas el mendigo celular, güey? Bueno, ya ni modo. Voy a esperarlo allá afuera. ¿Qué estará haciendo este niño? Pero ¿cómo así fue que me dijo que me iba a esperar ahí? Yo no creo que este güey esté en el antro. Si a esta hora dice que no lo quisieron tomar, está más de noche con sus amigos. Pero pues no, nomás no lo veo. Pero pues a ver si lo encuentro allá en la casa. A ver si está allá. Pues vale que me diga de dónde estaba, porque si no, si le digo. Güey, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué estás con mi mejor amigo? Ah, ¿es tu amigo? Pues sí, güey, no manches. No sabía. ¿Cómo no vas a saber si ya lo había traído aquí una vez? No me acuerdo, perdón. ¿Por qué estás con él? Pues nada, me lo encontré y la plática salió y así. No, güey, le voy a decir a mi mamá y a mi papá. ¿Pero por qué? Eso no debías haber hecho. Ah, calma. Es algo que... lo que no haya pasado antes. No.